Hola a todos mis sub, espero estén bien. Hoy les traigo un nuevo vídeo. Si tienen una idea para un vídeo, coméntalo. Los que no entiendan de fricadas y dibujos anime o manga dirán: ¿y qué es eso de ser otaku? Pues ser otaku es ser un friki de todo lo japonés, sobre todo que le encanten los dibujos y películas anime, también los cómics, muñequitos, figuras y peluches japoneses, disfrazarse de sus personajes favoritos. 10 Razones por las que ser otaku. 1. Disfrutas de las series y películas de dibujos anime. Las hay para todos los gustos, niños y mayores, y muchas de ellas son historias increíbles. Otras te partes de la risa, otras tristes y también hay picantonas, jajaja. 2. Puedes asistir a eventos especiales, como los salones del manga o del cómic y ponerte las botas viendo cosas, gente disfrazada, unos muy currados y otros que dan risa jejeje, y comprando ñoñerías varias. 3. Disfrazarte de tus personajes favoritos. Ahora tienes la excusa perfecta para sacar al mortadelo que llevas dentro sin sentir ninguna vergüenza y divertirte luciendo tus cosplays, disfraces anime, e incluso disfrazando a tus hijos o hermanos pequeños si tienes. 4. Puedes coleccionar. Figuritas, peluches, muñecos, cómics, pósters, series en DVD y más cosas de tus animes favoritos. 5. Harás amigos otakus. Y compartiréis todas las fricadas, novedades y curiosidades sobre las series, pelis y cultura japonesa. 6. Te harás una persona más creativa. Puedes crear tus fantasías, tus propias historias y cómics, aprender a dibujar, ponerte nicks y apodos originales y crear grupos de fans. 7. Puedes aprender un idioma nuevo, japonés, o por lo menos palabras sueltas viendo tus series en versión original subtitulada. 8. Hacer manualidades inspirándote en los dibujos, anime 9. Te harás más carismático. Te dará lo mismo que te llamen Friki o Taku, es más, te enorgullecerá. XD 10. Y finalmente, te harás una persona más interesante y versátil. Ya tendrás más cosas que compartir con todo el mundo, hasta para ligar si quieres, jajaja. Lo cierto es que uno no se puede hacer otaku de la noche a la mañana, es algo en lo que te vas convirtiendo poco a poco, pero hay una gran lista de ventajas al serlo, y la gente que antes no lo era y ahora sí saben de qué estoy hablando.